Prepárense para lo que viene, porque están a punto de sumergirse en el terrorífico mundo de Five Nights at Freddy's, porque hoy haremos una de las esculturas más creepy, terroríficas y épicas de Dibújame Un. ¿Más creepy que esto? Tal vez. Hola, bienvenidos al especial de Noche de Brujas y Día de Muertos de Dibújame Un. Para hacer a Freddy, primero crearemos nuestra creepy estructura de alambre, la cual estará conformada por dos tiras de alambre muy grueso. Y dije que sería creepy porque tendrá muchos dobleces, estará más retorcida que las adaptaciones de Netflix. Aunque estos alambres retorcidos no son decorativos, sino funcionales. Y los uniremos con un tercer alambre más delgado. Y así, una vez más, Freddy se levantará para poder fijarlo a la base de madera. Para esto marcaremos con un lápiz dónde van los tornillos y en estas marcas los atornillaremos, claro. Después, con unas pinzas, enrollamos el alambre de los pies en los tornillos y así nos aseguramos de que Freddy no nos sorprenda por la espalda. Ya que está bien fijo a la base, ¿podemos mezclar la plastilina? Bueno, ya que Golden Freddy tiene un color casi amarillo, mezclaremos este café con plastilina amarilla. Ya que logramos este color entre amarillo y café, comenzaremos a dar forma a varias piezas. Primero este cilindro al que le haremos un corte vertical y abriremos para que el alambre lo sostenga. Repetimos el proceso para obtener un segundo cilindro y otros dos y otro. Muchos cilindros después. Con este rectángulo formaremos las caderas de Freddy, que también podrían verse como unos calzones muy amplios. ¡Guácala! Bueno, después los cortamos a la mitad para poder colocarlos en la estructura al igual que los cilindros. Con una porción más grande formaremos esta placa bastante amplia que servirá para cubrir el pecho y una muy similar para la espalda. Puedes ver que tiene espacios curvados para brazos y cortaremos un círculo para el cuello. Sobre los hombros colocaré estas piezas curvadas como rebanadas de limones. Con más plastilina formaremos una especie de cilindro muy amplio y comenzaremos a hacerlo hueco por dentro hasta que tengamos algo así. Con el extremo del cúter haré los orificios para los ojos y formaré una tira tubular que cortaré en tres piezas y colocaré en la parte inferior para hacerla más amplia. Ahora con plastilina color amarillo ocre formaré este rectángulo que cortaré y adaptaré a la cabeza, formando así el hocico de Freddy. Con una porción más pequeña de color café, formaremos esta pieza que primero tendrá la forma de la letra C, pero le curvaremos los extremos obteniendo la mandíbula. Pero antes de poder colocarla, hay que hacerle un poco de espacio dentro de la cabeza. Ya colocada, quitaré plastilina del interior de la mandíbula. Colocaré una pequeña porción de plastilina en la parte superior del cuello para poder colocar la cabeza. Para los pies haré estas piezas planas casi con forma triangular y les haré un corte para introducirlas en el alambre. Las manos serán muy similares aunque con menos forma, lo importante es que cubran el sobrante de los alambres. Y por último una pequeña oreja con forma de pentágono. Y ya que tenemos el boceto de nuestra escultura de Freddy, vamos a desarmarlo todo. Vamos a detallar cada una de las piezas por separado, comenzando por los pies. Añadiré más volumen con estas tres esferas que colocaremos para formar los tres enormes dedos de Freddy. Después de empalmarlas con la tapa del lapicero, vamos a dibujar estos canales entre los dedos. Afinamos bien la superficie para eliminar grumos y líneas, y ya que tiene forma el pie, repetimos el proceso para obtener el par. Después de refrescarlos con agua, cortaré la parte del talón y con plastilina amarilla formaremos una pieza plana. En esta dibujaremos unos pies más amplios y grandes. Ya listos, continuaremos con el corte del talón y quitamos un poco de la plastilina amarilla en la suela para el espacio que ocupa el tornillo.
Colocamos ambos pies en el alambre y empalmamos la parte del corte para que este no se perciba. Ahora, con un cepillo de dientes antiguo, haremos una textura afelpada. Esto lo repetiremos cada vez que coloquemos una nueva sección del cuerpo. Seguiremos subiendo y afinaremos los cilindros para las piernas y quitaremos un poco de la plastilina en la parte superior de estos. Con el cúter, recuperamos el corte que tenía para poder insertarse en el alambre. Colocamos la pieza y empalmamos bien para borrar la línea del corte. Después creamos la textura con el cepillo y repetimos el proceso para obtener las dos piernas. Ya con esto pintaremos el interior de estas con pintura negra. Con pequeñas porciones de plastilina café formaré estas piezas que también parecen rebanadas de alguna fruta y las reservaremos para cuando terminemos. Ahora con un montón de alambres y plastilina gris detallaremos las articulaciones robóticas. Formaré este cilindro que rebanaré para obtener pequeñas piezas redondas y las reservaremos. Doblaremos ligeramente este pedazo de alambre y lo insertaré al nivel de la rodilla. Ahí mismo añadimos más alambres de diferentes tipos. He doblado uno de estos con forma de T. En él insertamos una de las piezas circulares de plastilina gris y la unimos a una tira delgada del mismo color. Después de insertar la T en el área de los alambres, colocamos en el otro extremo otra rebanada circular. Con otro alambre dibujaré estas marcas en las piezas grises y pintamos solo la plastilina con pintura plateada. Daremos un toque oxidado con un poco de pintura metálica color café. Seguiremos subiendo en nuestro boceto y repetimos el mismo proceso con las piezas de arriba. Afinamos los cilindros, quitamos plastilina de la parte interior y las pintamos con negro. Sí, ahora las pinté antes de colocarlas, esto resultó más fácil. Empalmamos muy bien la línea del corte y le damos texturas con el cepillo. ¿Recuerdan las caderas con forma de calzón? Pues también vamos a afinar esta pieza. Y a pesar de esto, todavía puede seguirse separando fácilmente. Por esto es que hay que empalmar muy bien y asegurarla a la estructura. Ahora vamos a quitar un poco de la plastilina de la parte superior, haciéndola parecer hueca. En el fondo o base añadiré pintura negra y en los bordes pintura plateada. Ahora daré un poco de volumen en el pecho con papel aluminio, pero me olvidé de complementar con algunos alambres como lo hicimos en las rodillas. Ahora sí, podemos volver a colocar el papel aluminio. Pasemos a las piezas para el torso y de igual forma vamos a afinarlas para que se vean uniformes y redondeadas. Antes de colocarlas, añadiré estas piezas con plastilina negra en la zona de hombros y cuello. Y ya sabes, hay que unir los segmentos para el torso y empalmar las grietas. Y ya con el torso y las caderas listas, podemos hacer la textura con el cepillo, principalmente en la espalda, ya que el pecho lo trabajaremos más adelante. Llegamos a los brazos y el proceso será el mismo. Afinar las piezas cilíndricas, quitar un poco de plastilina en los extremos, pero antes de colocarla, añadiremos los alambres y piezas para que luzca como un robot o animatrónico, justo como hicimos en las rodillas. Cierto, no puede faltar la pintura negra para ese efecto de profundidad en cada pieza. Y para que esto no suene tan repetitivo, solo diré que el proceso seguirá siendo el mismo para el antebrazo. Y mientras, les diré que se suscriban si no quieren perderse el siguiente video, que seguro será igual o más épico. Y también dale like al video para saber si te gustan las esculturas de Five Nights at Freddy's. Y con todo el brazo terminado, aplicamos el efecto afelpado con el cepillo y repetimos todo para obtener el brazo restante. Y eso sí que fue rápido. ¿Recuerdan estas piezas que no tenían forma pero eran las manos? Bueno, vamos a detallarlas. Haré algunos cortes con el cúter para curvar los bordes. Con la tapa del lapicero haré estas líneas que comenzarán la división de los dedos y profundizaré en ellas con el cúter y la dibuje herramienta. En la parte posterior añadiré más plastilina para dar un poco de volumen. Y ya que tenemos esta especie de tres salchichas unidas, repetimos con la pieza restante.
Añadiré dos pequeñas porciones de plastilina para colocar el pulgar y formar dos épicos likes. Por cierto, ¿ya le diste like al video? Después de empalmarlos, añadiré un poco más de plastilina para que los dedos en la parte interior no sean tan largos. Y claro, les daremos esa textura con el cepillo. En la palma colocaremos esta pieza rectangular y en los dedos pequeños círculos de plastilina amarilla. Y nuevamente aplicamos el cepillo para ese acabado afelpado, repitiendo todo el proceso para obtener las dos manos. Ahora cortamos la punta de los alambres en el cuello y los brazos, donde insertaré las manos con bastante cuidado para no dañar los detalles que hicimos en las palmas. Con algo cilíndrico como el cúter, haremos presión en la mano derecha donde llevará su micrófono. Y claro, podemos continuar el efecto afelpado en el dorso de ambas manos. Con plastilina amarilla formaremos esta especie de triángulo con puntas redondeadas y con ella cubriremos todo el pecho de Freddy para después añadir el efecto de pelaje. En la base del cuello he añadido esta tira. Con plastilina negra formaremos esta pieza plana con forma de moño y después de estrujarla un poco, añadimos una tira delgada y la colocamos en el pecho de Freddy. Ya podemos colocar las últimas piezas en rodillas y hombros. Cortaré esta pieza gris hasta obtener un cuadrado que seccionaré por la mitad. Esta será una pequeña boca. En el interior quitaremos un poco de plastilina y con el cúter haré pequeñas marcas que dividirán los dientes. Estas piezas las uniremos con dos alambres por la parte trasera, ya saben, para que se vea más robótico. Regresamos al cuello donde colocaré este alambre flexible que enrollé como un resorte. Aprovechando la forma, introduciré más alambre dentro y también por fuera. Arriba de todo esta pieza de papel aluminio y debajo la pequeña boca gris que retocaremos con pinturas metálicas. Regresamos a la cabeza y podrás ver que he atravesado los ojos por completo con el extremo del cúter. En la pieza amarilla de la boca haré esta división con la misma herramienta. Esto se repite en la mandíbula inferior, la cual quitaremos para insertar estos alambres en los extremos interiores que ayudarán a que tenga movimiento. En la parte interior quitaremos un poco de plastilina para darle profundidad. Si oprimimos los extremos de la mandíbula, podemos introducirla para verificar que empate con la parte superior, pero la quitaremos para sumarle los dientes blancos, que son únicamente pequeños cuadrados de plastilina. Detallaremos el interior de la cabeza con papel aluminio para que refleje la luz. Formaremos una esfera de plastilina negra y la unimos a un alambre flexible. Lo insertamos en más plastilina para que se mantenga de pie y poder aplicar pintura negra. Una vez que secó, aplicamos barniz para un acabado brilloso. Ya que ha endurecido, colocaré un pequeño círculo de plastilina blanca y posteriormente pintura azul fosforescente. Después un poco de pintura blanca para la pupila y aplicamos barniz al final. Esta pintura brilla en la oscuridad y aunque es difícil para mí captarla con la cámara, con una lámpara de luz negra, podemos hacerla brillar. Ahora con una pequeña porción de plastilina gris formaremos los delgados párpados para el ojo y con pintura plateada les daremos un acabado metálico. También formaremos un segundo juego de párpados para el ojo izquierdo. Antes de armar todo en el rostro, añadiremos la textura alrededor del área de los ojos. Colocamos el hocico en su lugar y embarramos un poco de pegamento en los párpados que colocaremos en el ojo ausente. Con el cúter haré algunas grietas y agujeros en el párpado. El espacio del ojo estará ocupado por tres alambres que ayudarán a esa apariencia rota. Con una porción extra de plastilina en el interior ayudaremos a que estos no se caigan. Así podemos continuar con la textura en la zona amarilla del rostro. Doblamos el alambre del ojo y cortamos el sobrante. Así podremos insertarlo detrás del hocico de Freddy. Pintaremos la mandíbula superior e inferior con pintura negra. Cuando esté seca, podemos colocar la boca en su lugar. Would you like a hug? Con plastilina negra formaré esta pieza ovalada y plana que colocaremos a modo de nariz. Y recordé hacer el espacio para las orejas. Con la tapa del lapicero haré unos agujeros que prolongaremos haciendo un movimiento de arriba hacia abajo. Y claro, pintaremos el interior con negro.
Con el cúter continuaremos las grietas del párpado extendiéndolas hacia el lado izquierdo del rostro y una especie de líneas de expresión en el entrecejo. Con plastilina negra formaré pequeñas piezas planas y curvadas para las cejas de Freddy. Y con esto ya podemos colocar la cabeza en su lugar. En la oreja dibujaré estos cortes para quitar la parte interior. Ahí insertaremos esta porción de alambre y la cubriremos con plastilina amarilla. En la base una pequeña tira café y después le damos esa textura en toda la oreja. La insertamos en el orificio derecho y del otro lado solo unos alambres. Con un cilindro y una esfera construiremos un micrófono y con ajo ahuyentaremos vampiros. Digo, con esta malla vamos a hacer la textura para el micrófono. En la base añadimos una tira negra y en medio de la esfera una tira gris. Detallamos con pintura negra y plateada, con un poco de pegamento ayudaremos a que no se caiga de su mano. Con más pintura negra y plateada detallaremos nariz, cejas y las grietas en el ojo. Con plastilina negra formaré un cilindro y con el dedo y un marcador comenzaremos a hacerlo hueco por dentro. También formaré un círculo plano que atravesaremos con un palito. Un extremo de este atravesará la cabeza de Freddy y con la última pieza lo cubriremos y aplicamos pintura negra. ¿Qué dices, Freddy? Freddy, you weren't expecting me to show up early. Where are you now? Añadiré estas pequeñas esferas de plastilina negra para los bigotes. Y con tizas pastel vamos a darle un aspecto más detallado añadiendo sombras y luces. Aplicaré un poco de negro en zonas para que luzca como chamuscado, por ejemplo, aquí en el ojo. Un poco de café en la línea que baja de la nariz. Amarillo para iluminar un poco las fauces. Más amarillo en la barriga. Una mezcla de amarillo y ocre para las zonas cafés lo harán verse dorado. Añadiré más café en las uniones como detrás del cuello y entre los dedos de los pies. Y un poco de negro para enmugrecerlo y acentuar el paso del tiempo en nuestro amigo dorado. Pintaré la base en dos secciones, primero esta con cuadros blancos y negros y la segunda parte solo con negro, aplicando varias manchas de diferentes colores. Y así es, chicos y chicas, como terminamos una épica y terrorífica escultura de Golden Freddy aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. El resultado me ha encantado, creo que cada vez las esculturas quedan más creepy y terroríficas. Dale me gusta al video si también lo crees y si este video demuestra que les ha gustado lo suficiente, haremos más esculturas de estos animatrónicos. Así que dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. La mía han sido todos los detalles robóticos en las articulaciones, todas esas secciones de su cuerpo separadas que permiten el paso de luz, denotando que es un robot, también la boca que se mueve con los pequeños dientes metálicos en el interior, y qué decir del ojo faltante que luce súper creepy y que permite ver el interior de la cabeza. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos en los comentarios y comparte el video con los fans de Dibújame Un y de Five Nights at Freddy's, seguro alguien te lo agradecerá. Muy importante, recuerda darle like al video y comentar si quieres ver más personajes de Five Nights at Freddy's. ¿Cuál quieres que sea el siguiente? ¿Bonnie, Chica o Foxy? Suscríbete si quieres ver más esculturas terroríficas y así no te pierdas el siguiente video que seguro será épico. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas terroríficas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Jack Skellington y Venom.